Capítulo 137. Jesús regresa a Agua Especiosa, pero debe abandonar el lugar. Jesús atraviesa junto a sus apóstoles los campos llanos de Agua Especiosa. El día está lluvioso, el lugar desierto. Debe ser aproximadamente mediodía, porque el simulacro de sol que de vez en cuando sale de detrás del telón gris de las nubes cae perpendicularmente. Jesús está hablando con el Iscariote y le da el recado de ir al pueblo para hacer las compras más urgentes. Ya solo se llega hasta él Andrés, que tímido como siempre, dice en tono bajo: ¿Puedo decirte una cosa, maestro? Sí, ven adelante conmigo. Y alarga el paso seguido por el apóstol, adelantándose unos metros respecto a los demás. La mujer ya no está, maestro. Y Andrés le explica a Jesús. Le han pegado y ha huido. Iba herida y sangrando. El encargado la ha visto. Me he adelantado, diciendo que iba a ver si nos había tendido alguna emboscada. Pero la verdad es que quería ir a verla enseguida. Tenía una gran esperanza de conducirla a la luz. He orado mucho estos días por ello. Ahora ha huido. Se perderá. Si supiera dónde está, iría. Pero esto no se lo diría a los otros. Pero a ti sí te lo digo, porque me comprendes. Tú sabes que esta búsqueda no está dictada por el sentido, sino que se justifica solo por el deseo, tan grande que se hace tormento de poner a salvo a una hermana mía. Lo sé, Andrés. Y te digo, aún habiendo oído las cosas así, tu deseo se cumplirá. Nunca se pierde la oración realizada en ese sentido. Dios la usa. Ella se salvará. Si eres tú quien lo dice, mi dolor se mitiga. ¿No quisieras saber qué es de ella? ¿No te importa ni siquiera el no ser tú el que la conduzca a mí? ¿No preguntas cómo lo hará? Jesús sonríe dulcemente, con todo un brillar de luz en sus pupilas azules inclinadas hacia el apóstol, que va caminando a su lado. Una de esas sonrisas y de esas miradas que constituyen uno de los secretos de Jesús para conquistar los corazones. Andrés, con sus dulces ojos castaños, lo mira y dice: Me basta con saber que viene a ti. Luego, yo u otro, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo lo hará? Esto tú ya lo sabes. No es necesario que yo lo sepa. Tú lo has asegurado. Ya tengo todo y me siento feliz. Jesús le pasa el brazo por los hombros y lo estrecha contra sí con un abrazo afectuoso que hace entrar en éxtasis al buen Andrés. Y teniéndolo así, habla: Este es el don del verdadero apóstol. Mira, amigo mío, tu vida y la de los apóstoles futuros será siempre así. En alguna ocasión serán conscientes de ser los salvadores, pero la mayoría de las veces salvarán sin ser conscientes de haber salvado a las personas que más querrían salvar. Solo en el cielo verán que les salen al encuentro o que suben al reino eterno vuestros salvados. Y por cada uno de los salvados aumentará vuestro júbilo de bienaventurados. En alguna ocasión lo sabrán ya desde la tierra. Son las alegrías que les doy para infundirles un vigor aún mayor para nuevas conquistas. Pero dichoso aquel sacerdote que no tenga necesidad de estos incentivos para cumplir su propio deber.
dichoso aquel que no se abate por no ver triunfos y dice: ya no hago nada más, puesto que no encuentro una satisfacción. La satisfacción apostólica, en cuanto único incentivo para el trabajo, muestra una no formación apostólica. Rebaja el apostolado, que es una cosa espiritual, al nivel de un común trabajo humano. Jamás debe uno caer en la idolatría del ministerio. No son ustedes los que tienen que ser adorados, sino el Señor Dios vuestro. A Él solo la gloria de los salvados. A ustedes les corresponde la obra de salvación, dejando para el tiempo del cielo la gloria de haber sido salvadores. Pero me decías que el capataz la había visto. Cuéntame. 3 días después de habernos marchado, vinieron unos fariseos a buscarte. Naturalmente, no nos encontraron. Recorrieron el pueblo y las casas de los campos como si estuvieran vivamente interesados en ti, pero ninguno lo creyó. Se albergaron en la posada, obligando, con soberbia, a desalojarla a todos los huéspedes porque decían que no querían contactos con extranjeros desconocidos, que podían incluso profanarlos. Y todos los días iban a la casa. Pasados algunos días, encontraron a esa pobrecilla, que iba siempre allí porque quizás esperaba encontrarte y conseguir su paz. La hicieron huir, siguiéndola hasta su refugio en el establo del encargado. No la agredieron inmediatamente, dado que el encargado y sus hijos habían salido armados de garrotes. Pero luego, por la tarde, cuando ella salió de nuevo, volvieron y venían con otros. Y cuando la mujer fue a la fuente, empezaron a apedrearla, llamándola meretriz, señalándola para que sufriera el vituperio de las gentes del pueblo. Y bueno, dado que ella se echó a correr, queriendo huir, la alcanzaron, le pegaron, le arrancaron el velo y el manto para que todos la vieran. Y siguieron pegándole, tratando de imponerse con su autoridad al arquisinagogo para que la maldijera y fuera así lapidada. Y para que te maldijera a ti, que la habías portado al pueblo. Pero él no quiso hacerlo y ahora está esperando el anatema del Sanedrín. El encargado la arrancó de las manos de esos canallas y la socorrió. Pero por la noche, ella se marchó dejando un brazalete con una palabra escrita sobre una tira de pergamino. Había escrito: gracias, ruega por mí. El encargado dice que es joven y que es bellísima, aunque esté muy pálida y muy delgada. La ha buscado por los campos, porque estaba malherida, pero no la ha encontrado. Y no se explica cómo haya podido alejarse mucho. Quizás haya muerto así, en algún lugar, y no se haya salvado. No. ¿No? ¿No ha muerto o no se ha perdido? La voluntad de redención es ya absolución. Aunque hubiera muerto, estaría perdonada, porque ha buscado la verdad, poniendo bajo sus propios pies el error. Pero no ha muerto. Está subiendo las primeras pendientes del monte de la redención. Yo la veo, encorvada, bajo el peso de su llanto de arrepentimiento. Ahora bien, el llanto la fortalece cada vez más, mientras que, por el contrario, el peso va decreciendo. Yo la veo. Va hacia el sol. Una vez que haya subido toda la pendiente, se encontrará en la gloria del sol Dios. Está subiendo. Ayúdala orando. ¡Oh, mi Señor! Andrés se siente casi aterrorizado por el hecho de poder ayudar a un alma en su santificación. Jesús sonríe con mayor dulzura aún y dice: habrá que abrir los brazos y el corazón al arquisinagogo que sufre la persecución e ir a bendecir a ese buen encargado. Vamos, donde los compañeros, a decírselo a ellos.
Pero mientras recorren en sentido inverso el camino andado para unirse a los otros 10, los cuales, habiendo comprendido que Andrés estaba en coloquio secreto con el maestro, se habían detenido aparte, llega corriendo el Iscariote. Viene muy rápido, con su manto ondeando a sus espaldas, haciendo además un verdadero carrusel de gestos con los brazos, de modo que parece una mariposa gigantesca en veloz vuelo por el prado. ¿Pero qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? Sin dar tiempo a que nadie le responda, el Iscariote, ya cerca, puede gritar con el respiro entrecortado. Detente, maestro. Escúchame antes de ir a la casa. Están al acecho. ¡Qué ruines! Maestro, ya no se puede ir allí. Los fariseos están en el pueblo y todos los días van a la casa. Te esperan con malas intenciones. Despiden a quienes vienen buscándote. Los aterrorizan con horribles anatemas. Habrá que resignarse. Aquí te perseguirán y tu obra quedaría anulada. Uno de ellos me ha visto y me ha agredido. Un feo viejo, narigudo, que me conoce, porque es uno de los escribas del templo. También hay escribas, me han agredido, apresándome con sus garras, insultándome con su voz de halcón. Mientras no pasaba de insultarme a mí y de arañarme, mira. Judas muestra una muñeca y un pómulo de la cara decorados con claras marcas de uñas. Lo he dejado, pero cuando te ha profanado con su baba, lo agarré por el cuello. Judas. No, maestro, no lo he ahogado. Solamente le he impedido que blasfemara contra ti. Luego lo he dejado marcharse. Ahora está allí, medio muerto de miedo por el peligro que ha corrido. Pero nosotros nos vamos, te lo ruego. Total, ya nadie podría ir a ti. Maestro, es horrible. Judas tiene razón. Están al acecho como hienas. Fuego del cielo que caíste sobre Sodoma. ¿Por qué no vuelves? Sí, señor, así se hace, muchacho. Lástima que no haya estado también yo. Te habría ayudado. Oh, Pedro, si hubieras estado tú, ese consuelo hubiera perdido para siempre las plumas y la voz. Hombre, lo que no entiendo es cómo has podido quedarte a mitad. Bah, una luz improvisa en la mente, el pensamiento. El maestro condena la violencia y me he parado, lo cual me ha supuesto un choque interior, más profundo aún que el que recibí al pegarme con la pared, contra la que me había tirado el escriba cuando me agredió. Me quedé con los nervios deshechos, hasta el punto de que después no hubiera tenido ya fuerza para ensañarme con él. ¡Qué esfuerzo supone vencerse! ¡Sí, señor! ¡Judas! ¡Magnífico! ¿Verdad, maestro? ¿Qué piensas de esto? Pedro está tan contento de lo que ha hecho Judas que no ve cómo Jesús ha pasado de tener el luminoso rostro de antes a mostrar una cara severa que le oscurece la mirada y le comprime la boca, pareciendo esta hacerse más delgada. La abre para decir: yo digo que estoy más disgustado por vuestro modo de pensar que por la conducta de los judíos. Ellos son unos desdichados que están en las tinieblas. Ustedes, teniendo la luz, son duros, vengativos, murmuradores, violentos. Son de los que aprueban, como ellos, un acto brutal. Les digo que me están dando la prueba de que siguen siendo los que eran cuando me vieron por primera vez. Y esto me duele. Respecto a los fariseos, sepan que Jesucristo no huye. Ustedes, retírense. Yo los afrontaré. No soy un mezquino. Una vez que haya hablado con ellos, sin haber podido persuadirlos, me retiraré. No debe decirse que yo no haya tratado por todos los medios de atraerlos hacia mí. Ellos también son hijos de Abraham. Yo cumplo con mi deber enteramente. Es preciso que la causa de su condena sea únicamente su mala voluntad y no una falta de dedicación mía hacia ellos. Y Jesús camina hacia la casa, que muestra su bajo tejado tras una fila de árboles deshojados. Los apóstoles lo siguen cabizbajos, hablando bajo entre sí. Ya están en la casa. Entran en silencio en la cocina y se ponen manos a la obra con el hogar de la chimenea.
Jesús se sume en su pensamiento. Van a empezar a comer cuando un grupo de personas se presenta en la puerta. ¡Ahí están! Jesús se levanta inmediatamente y va hacia ellos. Su aspecto impone tanto que por un instante el grupito se atemoriza, pero el saludo de Jesús les permite volver a sentirse seguros. La paz sea con ustedes. ¿Qué quieren? Entonces, estos hombres viles creen que pueden atreverse a todo y arrogantemente, con tono impositivo, dicen: En nombre de la ley santa, te ordenamos dejar este lugar a ti, perturbador de las conciencias, violador de la ley, corruptor de las tranquilas ciudades de Judá. No temes el castigo del cielo, tú, burdo imitador del justo que bautiza en el Jordán, tú que proteges a las meretrices, fuera de la tierra santa de Judá, que tu hálito desde aquí no traspase el recinto de la ciudad sagrada. Yo no hago nada malo, enseño como rabí, curo como taumaturgo, arrojo los demonios como exorcista. Estas categorías, queridas por Dios, existen también en Judá, y Dios exige respeto y veneración hacia ellas por parte vuestra. No pido veneración, pido solo que se me deje hacer el bien a aquellos que padecen alguna enfermedad en la carne, en la mente o en el espíritu. ¿Por qué me lo prohíben? ¡Eres un poseso! ¡Vete! El insulto no es una respuesta. Les he preguntado por qué me lo prohíben, mientras que a los otros se lo permiten. Porque eres un poseso y arrojas demonio, y haces milagros con la ayuda de los demonios. ¿Y vuestros exorcistas, entonces? ¿Con la ayuda de quién lo hacen? Con su vida santa. Tú eres un pecador. Para aumentar tu potencia, te sirves de las pecadoras. Porque en este contubernio se aumenta la posesión de la fuerza demoníaca. Nuestra santidad ha purificado la zona de esa mujer, cómplice tuya. Pero no permitimos que sigas aquí como reclamo de otras mujeres. Pedro ha venido junto al maestro con aspecto poco halagador y pregunta: ¿Pero es su casa esta? No es nuestra casa, pero todo Judá y todo Israel están en las manos santas de los puros de Israel. O sea, de ustedes. Y Judas se ríe burlonamente. Luego pregunta: ¿Y el otro amigo suyo dónde está? ¿Temblando todavía? Desvergonzados, márchense de aquí, y enseguida, si no los haré arrepentirse de... Silencio, Judas, y tú, Pedro, vuelve a tu puesto. Oigan, ustedes, fariseos y escribas, por vuestro bien, por piedad hacia vuestra alma, les ruego que no combatan contra el Verbo de Dios. Vengan a mí, yo no los odio. Comprendo vuestra mentalidad y deseo ser indulgente con ella. Pero quiero conducirlos a una mentalidad nueva, santa, capaz de santificarlos y de darles el cielo. Pero, ¿es que acaso creen que he venido para ir contra ustedes? Oh, no, yo he venido para salvarlos, para esto he venido. Los tomo en mi corazón, les pido amor y entendimiento, precisamente por el hecho de que son los que más saben en Israel. Deben comprender la verdad más que los demás. Sean alma, no cuerpo. ¿Quieren que se los suplique de rodillas? Lo que está en juego, vuestra alma, tiene tal valor que yo me metería bajo las plantas de los pies para conquistarla para el cielo, con la seguridad de que el Padre no consideraría errónea esta humillación mía. Hablen, estoy esperando una palabra. ¡Decimos maldición! Bien, dicho queda. Pueden marcharse. Yo también me iré de aquí. Y Jesús, volviéndose, regresa al sitio de antes. Inclina la cabeza sobre la mesa y llora.
Bartolomé cierra la puerta para que ninguno de estos hombres crueles que lo han insultado y que se marchan profiriendo amenazas y blasfemias contra el Cristo vea este llanto. Un largo silencio. Luego Santiago de Alfeo acaricia la cabeza de su Jesús y dice: No llores, nosotros te queremos, incluso por ellos. Jesús alza el rostro y dice: No lloro por mí, lloro por ellos, porque sordos como son a toda llamada, procuran su propia muerte. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor? Iremos a Galilea. Mañana por la mañana saldremos. No hoy, Señor. No. Tengo que saludar a las personas buenas de este lugar. Ustedes vendrán conmigo. Y todo termina.